Los Realejos hemos sido el primer municipio de Canarias en, bueno, pues convocar una línea de ayudas al sector de la restauración, bares y restaurantes del municipio que quieran colocar una tarima o una terraza desmontable en la vía pública. Como bien saben, esta situación del COVID ha forzado la instalación de estos espacios en los exteriores que evidentemente tienen los días contados. El próximo día 6 de mayo es la fecha límite para dar retirada a estos elementos en nuestras calles. ¿Qué hemos hecho desde el Ayuntamiento de Los Realejos? Bueno, pues promover una línea de ayuda que está abierto el plazo hasta el próximo viernes para financiar parte de esa inversión que tienen que hacer los propietarios de los bares y de los restaurantes, con dos objetivos. En primer lugar, dejar las aceras y el espacio público libre para el tránsito de peatones y, por otro lado, ayudar al sector de la restauración en esa tarea de instalar esas terrazas que tienen un coste económico importante y que entendemos que puede ser un alivio para los empresarios del sector. Digo que los que estén interesados hasta el próximo viernes podrán solicitar estas ayudas en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos. Esta iniciativa de subvención para las terrazas son de 40.000 euros que son ampliables. Si tuviéramos bueno, pues una cantidad superior a las previsiones iniciales, tenemos la posibilidad de incorporar crédito a la misma. Pero bueno, en principio son 40.000 euros que esperemos que se le den uso en su totalidad. Para los ayuntamientos es un momento crucial. Invertir en obra pública es fundamental, y más en estos tiempos donde tenemos una situación económica y hemos vivido unos momentos bastante difíciles. Y los realejos hemos incorporado a la previsión del plan de barrios inicial del presupuesto municipal remanente que hemos podido obtener durante todos estos años para poner en marcha un importante plan de barrios. Ya hemos comenzado con la licitación de un importante número de obras. Tenemos en este momento pues la previsión ya en contratación de una remodelación integral, por ejemplo, de la Romántica Segunda. Estamos ejecutando la remodelación del Teatro Cine Realejos. Abrimos también la licitación del reformado, por ejemplo, del Parque de la Parra en la zona del Realejo Bajo o del reformado de la Casa del Llano. Y a partir de ahí, la intervención en múltiples calles del municipio, donde por un lado vamos a darle solución a una cuestión tan importante como es el saneamiento y la renovación de todas las infraestructuras y canalizaciones municipales, y por otro lado, a la mejora de los espacios públicos. Y como bien digo, en Los Realejos, de manera solidaria, un plan de barrios que en este año 2022 vamos a ver cómo se materializa en todos y cada uno de los distritos con las prioridades que nos han ido marcando los vecinos y vecinas a lo largo de este tiempo. Pues uno de los proyectos, sin duda, más importantes que estamos tramitando en estos momentos en Los Realejos es el nuevo complejo deportivo y la futura piscina municipal. Hemos realizado un estudio de viabilidad económica con la Universidad de La Laguna y con especialistas que nos han dicho y nos han establecido unas pautas claras de no solamente el coste de la inversión, sino el modelo de gestión y evidentemente la gestión económica de ese futuro complejo deportivo. Con esa información que la obtuvimos el pasado año, ya hemos contratado, sacado a licitación, la redacción del proyecto básico. Este proyecto básico que esperemos tenerlo a finales del verano de este año para poder continuar con todo el proceso para tener definitivamente una nueva instalación de agua en Los Realejos, una piscina municipal que pueda atender a las necesidades de este municipio que ha crecido a lo largo de los últimos años y que además tenga ese complejo deportivo anexo con servicios complementarios tan importantes. Es uno de los proyectos, desde luego, importantes para el municipio de Los Realejos, valga la redundancia, y esperemos que antes de final de este mandato en el que estamos podamos tener bien definida cuál va a ser esa actuación y además poder haber iniciado los trámites para su ejecución de manera inmediata. Bueno, pues como bien saben, con el fin de las restricciones sanitarias después de estos dos años, Los Realejos, que es uno de los municipios, es el municipio más festivo de España, pues lo esperamos con muchísima ilusión. Vamos a celebrar desde el Ayuntamiento y organizar los actos de las fiestas de mayo con total normalidad, como se habían celebrado hasta el momento. También las fiestas del próximo mes de julio, las fiestas del Carmen, y también coordinándonos y ayudando a todas las comisiones de fiesta de todos y cada uno de los barrios para que puedan desarrollar las festividades como venía siendo hasta hace dos años.
De verdad que para los realejos es una economía importante, es un hecho no solamente cultural importante, sino el propio hecho económico. En los realejos tenemos empresas muy importantes, como puede ser la pirotecnia más importante de Canarias, los hermanos Toste. Tenemos, por ejemplo, también muchas productoras del mundo de la cultura, del espectáculo, que tienen su sede social en los realejos. Si a eso lo sumamos a todas las empresas que viven directa o indirectamente de las fiestas, el sector de la restauración, por ejemplo, muy importante, estamos con la ilusión de volver a dar un impulso a esa parte de la economía tan fundamental que se ha visto, bueno, pues mermada en estos dos últimos años, y que este 2022 esperamos y deseamos que sea un punto de inflexión. Y además hacerlo también desde la responsabilidad. Aunque no hayan restricciones o estén muy, muy anuladas, por así decirlo, en estos momentos, también desde el Ayuntamiento vamos a apelar también por el sentido de la responsabilidad individual. Vamos a poder celebrar las fiestas como lo hemos hecho hasta ahora, celebrando baile de magos, celebrando romería de San Isidro en esos días tan importantes, pero evidentemente también apelando a la responsabilidad para, bueno, pues de alguna de las maneras no tirar por la borda tampoco todo ese esfuerzo que hemos hecho a lo largo de estos años, ¿no? Saben que en los realejos hay dos pilares también fundamentales. Aparte de la promoción deportiva, tenemos la promoción cultural y la promoción turística. Este fin de semana, por ejemplo, celebramos Érase, la ciudad del cuento y la palabra, en el casco histórico del Realejo Bajo, donde volveremos a retomar esa feria del libro, esas actividades de lectura, ese museo de los cuentos que cumple 22 años en los Realejos. Y por otro lado, el ámbito turístico. Hemos estado recientemente en Madrid Fusión, el mayor escaparate gastronómico de Europa, donde a través de tres chefs de los Realejos hemos podido promocionar nuestro sello gastronómico local, el producto local. Nuestra papa bonita, que en este año también cumple 400 años y tenemos un programa amplio de actividades. Pero no solamente la papa, también nuestros caldos, nuestros vinos y nuestra repostería. Esa es la hoja de ruta de la promoción turística del municipio en una localidad donde tenemos y batimos récord de número de camas de turismo rural. El Ayuntamiento de los Realejos en este verano, en esta campaña veraniega, vamos a hacer un esfuerzo importante en la promoción turística de los Realejos. Pues otra de las ilusiones que tenemos en este momento en los Realejos es que la actividad deportiva puede volver a su normalidad. Y saben que los Realejos con el deporte es una de nuestras banderas más significativas y más destacadas. Este fin de semana volvemos a ser epicentro del deporte canario. Celebramos y participamos de ese Rally Norte, la fiesta del motor, en un municipio que es clave y donde pivota esta modalidad deportiva desde hace muchísimo tiempo. Y por otro lado, somos sede de la National Cup, donde vamos a tener a equipos de categoría nacional, de nivel nacional, donde con 20 representantes vamos a tener un fin de semana en los Realejos, en el Estadio Olímpico Iván Ramallo, pues la cita de la fiesta del fútbol. Yo les invito a acercarse a los Realejos y a recuperar esa ilusión por participar del ámbito deportivo en todos los aspectos. Tenemos también a la vuelta de la esquina un mes de mayo repleto también de deporte en todos los aspectos. Por ejemplo, el Asomadero, una de las banderas de las carreras de montaña con sede en el municipio y de las más antiguas de Canarias.